mi amor, ¿qué hace aquí? Ya, ya. Mi amorcito. Ya es mentira. ¿Yo? Mi amor, si yo contenta cuando lo vi. Ya es mentira. ¿Y yo por qué le he mentido, amor? Porque sí. No moleste, si yo estaba bien contenta cuando lo vi, yo ve. Pero usted, yo no. Se las mando bien. No, amor, no sea así. No sea así. Porque yo esperé... Si yo donde lo vi, ay, yo, mi corazón me brincó contento, dije, por fin, me voy pero con usted, Carmelo. Pero yo no. ¿Y por qué fue? Por lo que hice conmigo. No sea así. ¿Me mentiste? Yo no, si yo no estoy aquí, como le prometí. No. ¿Ah? Yo estoy aquí, mi amor. ¿Es porque yo vine a tomar agua aquí al pozo? Por eso, pero yo... Es cierto que no los encontramos allá donde íbamos a encontrarlos. Pero yo aquí, ya que lo estoy viendo aquí. Pero aquí no es allá. Ahí, por allá eso, no, pero para mí es lo mismo. El lugar no importa, sino que, no, que nos acompañemos. Que disfrutemos. Horas. No. ¿Qué, ya no me quiere, pues? ¿Ah? Ya no, digo. Bien, mi amor. Bien, no sea así, no sea así. ¿Cómo es que no me voy a acercar si yo lo quiero? Porque lo que hizo conmigo. ¿Yo qué le hice, pues, amor? Le dije, allí nos vamos a reunir. Yo allí fui. Y yo esperé y esperé más de 2 horas. Pero yo fui a buscarlo allí. Y por eso donde no vi que por eso me vine caminando por acá. Y mira dónde lo vine a encontrar. Siempre el destino nos ha juntado. El destino sabe por qué nos ha juntado aquí. Para que pero sigamos no, nuestra relación. Me dijo, aquí espérame la quebrada. Por eso, pero yo llegué y no lo vi. Dije, yo me voy caminando tal vez. Dios nos, me lo pone siempre en el camino. Y mire. Pero no. Bien, no sea así, corazón, no sea así. No sea así, ¿sí? No se enoje. Acompañémonos. Yo venía contenta cuando yo lo vi, dije, ah, pues qué bueno que no se arrepintió, que en otra parte me está esperando. No sea así. No. Y ahí sí no, ¿por qué? Allá me metiste. No, si yo no le he mentido, no estoy aquí, pues ahí lo andaba buscando. Que yo no le he mentido. Bien, para mí sí. Aquí estoy, que ya nos encontramos, no para sea mí, así, sí, no. Para mí sí, mentira. No, no sea así, amor. La mera verdad que yo lo quiero y no... Y no quiero que estemos enojados, corazón. ¿Por lo que me hizo? No, si yo lo fui a buscar y dije, ¿y dónde no está? Lo voy a ir a buscar. Voy a seguir caminando, yo tal vez me lo encuentre y mira. De la hora que me dijo. Y pasé más de 2 horas. No, no sea así, corazón. Yo sí lo quiero. Yo lo quiero, no se enoje. No, no, ponga las manos, sí. No se enoje. Uno se enoja por eso, ¿verdad? No, pero yo, mi deber fue llegar ahí. Que usted se había venido es otra cosa, pero yo sí lo quiero. La verdad que cuando lo vi aquí en la pila, pues me sentí tan feliz. Dije yo, bueno, siempre lo encontré. Dios sabe por qué hace las cosas. Pero usted, yo no. ¿Y eso por qué? Volarán mentiras. No, es que no le he mentido, yo sí estaba ahí. Llegué allí al puesto. Si usted ya no estaba, es otra cosa. No. Usted fue el que se retiró antes del tiempo que habíamos no, dicho. Tampoco. Pero no, no sé cómo me dijo. ¿Cómo no? Yo al puesto llegué donde habíamos quedado a reunirnos. No, no fue. No, como no, me dijo. Amor, ahí estaba yo. Si no hubiera sido así, no hubiera llegado. Porque si usted no hubiera tenido idea de acompañarme, me hubiera dicho no. Claro que yo sí estaba dispuesta de acompañarme. Se lo dije ahí donde fui a traer agua. Pero, yo eso estaba deseando que usted me dijera eso, porque ya mi situación estaba muy difícil. Yo al nomás que me dijo, por eso le dije que sí. Y si hubiera sido así, yo no hubiera ido a dejar la bolsa. Quisiera dejar que le dije que hubiera dejar. Sí, un poco de basura me vas a dejar. ¿Basura se pone? Basura en mi ropa, no moleste. Basura. Y mi ropa llevada en la bolsa. Basura. No, a mi ropa fui a dejar ahí donde vi, no cabrón. Yo sí contento tengo. Iba a no, abrir la bolsa amor, y, no. Y un poco de basura. Ah, no era. Moleste, será mi ropa. ¿Cómo crees que basura? ¿Basura se pone? No, mi ropa la he llevado allí. Basura se pone. Ah, pues bien. Entonces, a saber que fue a recoger a otro lado y no cumplió con lo y que no yo había dicho. ¿Y no estaba quebrado donde estaba, pues? No, la bolsa la vi dejar ahí donde los palitos, ¿les acuerdas que le dije? Mi bolsa ahí estaba ahí la seña. Vaya, estaba entonces la seña. Ahí estaba mi pero ropa. Pero era basura. Ah, pues no, lo que pasa es que usted, a ver qué fue a agarrar y mi no. Ropa está mi no. Ropa he dejado llevado entonces, yo. ¿Tu ropa es basura? No, porque mi ropa estaba ahí. Ah, pues usted es el que se ha equivocado, entonces por no, eso se vino, no, no, me no fue a agarrar la bolsa que era. No, no. Ah, pues yo no, contento usted se ha confundido bolsa. Entonces, a ver qué ha ido a agarrar y está diciendo que era mi ropa. Yo contento, no. Agarré la bolsa. Toda mi ropita llevaba ahí que estaba dispuesta a irme con usted. Pero ahí sí no sé. Ah, pues usted se equivocó de bolsa entonces. Porque eso es... me lo hubiera dicho. No, yo claro que me quería acompañar. Si no, no hubiera
iba a dejar mi ropita allí. Porque yo contento allí. Iba, dije yo, aquí está arriesgándome que Darwin y mi hija viera todavía, fui a dejar la bolsa allá. No, hoy usted me sale con eso porque diciéndome que es basura, no moleste. Basura. Vaya, no. Porque dice que es ropa ahí. Era mi ropa, porque era mi ropa, una bolsa negra que le fui a dejar ahí. Y entonces basura es la ropa, ¿no? También. Entonces, a ver, ¿dónde es que ha ido? Está confundiendo mis cosas. Y no, yo la he visto allí. Yo contento y todo, iba alegre. Va, yo también, por eso voy a dejar la bolsa, porque estaba alegre que me acompañara con usted. No, tampoco mi ropa ahí es viajada, pero dije yo, ay, ojalá haya caído atrás la ropa, dije, para que así, ya solo me voy yo con él. Pues yo fui a recordar donde estaba, donde me dijo. Pues sí, que ahí había dejado. Y dije, pues, basura se pone de ropa, dije yo. ¿Cómo? No, mi ropa estaba allí. Vaya, porque basura. No. Dije yo mismo, va. Digo, mejor ropa le puedo comprar que esta basura. Ah, tampoco me insultes, si mi ropita es sencilla, pero con mucha honra la ando puesta. Sí, era mi ropa, porque ahí iba mi vestido y mis cosas. Que sea, un poco de basura, no, y lo pues que es cierto que sea un pobre yo, pero no quiere decirte que me voy a ofender con mi ropa, mi historia es decente. No, dije humilde, yo, pero no le compraba mejor ropa. No, tampoco, porque ahí iba buena ropa, para mí es buena ropa porque soy humilde. Incluso sí, que una morra de almohada. Pues no, yo es mi ropa puesta ahí, tampoco me voy a llevar morra, acá estoy loca. Dije yo, es de almohada y una gran morra, ¿sí? Ah, pues no, yo, ¿cómo acá de loca me ha visto? No, tampoco. Entonces, pues, ¿por qué me está ofendiendo así? Que yo llevo mi ropita y llevaba allí. No, pero basura, entonces dije yo, ¿qué mejor ropa le podía comprar? Pues bien, no moleste, dije yo, pues ya que yo venía inclusivamente a buscarlo. Ah, yo contento por la ropa allá y donde usted me dijo. Vaya, yo le dije, a tales horas voy a llegar a la quebrada, ahí me tenía que sí, esperar así usted. Me dijo usted, sí. Vaya, yo venía. Incluso me encontré a los muchachos. Me encontré a los muchachos y ellos ahí, como siempre, bien contentos. Y de repente me dijo René, dije, no, es que el niño está llorando. Me dijo, quizás algo le pasó, porque ahorita. Y yo dije, ay, usted pondrá mayor a ver a Carmelo, que los hemos quedado reunidos ahí, que hoy nos acompañamos, le dije. Pero voy a ver si está ahí, porque me esperen, lo que en una carrerita voy a traer el niño. Le dije, ah, no, no, él me dijo, vaya a ver el niño que nosotros le decimos a Carmelo. Y vine yo, le dije. Entonces díganle a Carmelo que me haga el favor de esperarme ahí donde está, le dije yo. Sí, que yo ya voy a llegar, le dije. ¿Le esperé? Yo ya voy a llegar, que me espere allí, de ahí donde hemos quedado, le vaya entonces. Porque la razón que los bichos me dieron, mire yo, allá, mire, ligerito. ¿Qué razón horas. Le dieron los bichos? ¿Quién le esperaba? Que usted me esperara a mí. ¿Sí? Pero, ¿eso le dijeron ellos? Sí. Vaya, ¿y usted qué hizo? Estame más de 3 horas, me estoy allí, mire, que el caballo está amarrado aguantando hambre allá, por estar esperando a usted. Yo le mandé a decir con los muchachos, díganle que voy a ir a ver el niño, que ya regreso. No me dijeron que le esperara, me dijeron ellos. Por eso, ¿y usted me esperó? Le esperé, más de 3 horas me esperé allí. Yo va de vigías para arriba y esté al caballo aguantando hambre allí. Pero yo porque me fui a ver el niño y por eso iba a regresar. Porque el caballo lo andaba supuestamente, para irnos más rápido. Ay, Dios. Pero la mera verdad que yo sí estaba dispuesta, pero ahí me regresé a ver al niño. Igual estaban. Pues, la mera verdad que no entiendo esto, que han hecho los hipotes. Porque ellos me dijeron que él esperara, y más de 3 horas allí, y el caballo aguantando allí. Díganle, le dije yo, solo díganle, le dije yo. Que le di, si mira a Carmelo, díganmele que llegue donde los hemos quedado de reunir. Vaya, ellos me dijeron que le esperara. Ay, Dios mío. Pero claro. La mera verdad que yo sí estaba dispuesta. Igual a yo, si yo estaba. Pues la mera dispuesta. Verdad yo estaba dispuesta, pues, pero como siempre hay atrasos que uno, pues que uno nunca piensa eso, pues. No, eso sí es. Pues yo venía con todo, de repente ellos me dijeron, no, mira, no te preocupes, nosotros le vamos a llevar la razón a Carmelo. Entonces ellas no dieron la razón que yo di. No la dieron, va. Pues ahí vamos, bueno, no la dieron. Bueno, María, bueno. ¿Qué les pasa? Nosotros allá íbamos a comprar y cuando íbamos a hablar de ahorita lo que hacía. Aquí usted que viera que problemado. La mera verdad es que sí, Mari. ¿Qué les pasa? Un malentendido pues nos ha hecho que tenido. Discutamos. Un malentendido que ha habido entre nosotros. Sí. Como siempre hay malentendidos. Y que me están bicho. ¿Cuál malentendido? Pues? Es que yo le mandé una razón a Carmelo y le dijeron otra. Pues sí, allí. Entonces, aquí está el error. ¿Y quién es? ¿Qué bicho? Juan, René. A ellos les pedí de favor, les pedí yo para que Carmelo. René anda con esas sinvergonzadas. ¿Sí? Ellos me dijeron a que le esperara. Y le vinieron a decir es otra que, cosa, Carmelo, hay que ya confundieron. Mire, Mariana, miren a mi mientras Juan ande engañando a René. Pobre René, ya lo anda.
Bobito. Y aquí vayan bien porque Bobito me han hecho, más. Me han hecho quedar mal, yo contenta con que y me iba a reunir con Carmelo y yo le dije otra cosa. No. Y yo contento pichos. Igual también. Ese Juan tiene una cizaña que es para meterse al pobre René y Juan. No le quiero. Ya lo conocen ustedes. Que sí, ¿Qué pasó pues de más antes, la historia más antes de que ustedes ya habían quedado de a toque? Sí, ya estábamos de acuerdo al lugar, a donde. Pero como no estuve en atraso, le dije a René y a Juan, llévenme de esta razón a Camilo, si lo mira. Vaya, me dijeron ellos, salieron contentos que le iban a ver. ¿Qué le dijeron a ellos? Listo, hasta la ropa. Pues si hasta había mandado una cosa antes. Y usted creyéndole. Sí, yo les creí, pues sí, como yo nunca pensaba que ellos fueran así, ¿verdad? Imagínense, pues me han quedado hecho quedar mal a mí porque yo. Estaba aguantando hambre. Pero imagínate aquel día te hicieron quedar mal que el billete que aguantaba era falso. Imagínense. Sí, es que ya no mucho le creas. Ese Juan, cuando le dice a René, él hace las cosas sin saber. Se van así. Si de un solo van a meter las jícaras. Imagínense, no, aquí me encanta hacer quedar mal a mí, porque él perdió su tiempo. Pues yo de también. Vaya, ahí los dos, pues. Como yo, cariñoso. Como ella. Pues si venía cariño, si él me sale enojado. Ay, no hubiera que me andas a quedar mal. Que me han hecho quedar mal aquí. En que fíjese, Mariela, que le voy a contar, fíjese. Ajá. Que yo a René y a Juan lo vi vestido de mujer. ¿A René? Sí, a los dos vestidos. Pero cuando me dijeron a mí que te iban a llevar la razón, no, andaban de hombre, vestido de hombre. No, vestido de mujer. Porque fíjese que yo, mire, me equivoqué, se lo puedo decir aquí. Yo, mire mi bolsito, le dije. Así. Ay, mi jacita, le dije yo. Y mire, ahora qué feo lo está grabando. Dije que yo me equivoqué. ¿Vos le dijiste a René? Pues si andaría las mujeres. Que eran mujeres, va. Piernuda la mujer. Pues sí, como bien estigaditas y bonitas miraban. Y miren, y ellos así, no daban rostro. Viste una chale y una morena. Y ellos se secreteaban, va. Ay, me voy a fijar, va. Y salen. Imagínense lo que andan haciendo, pues yo mandándole la razón. ¿Qué le consejo a la Mariela? Mira, el consejo que le doy es que. Que platique con él. Pero ahí Juan es el que le estaba sonsacando a René. Porque vaya René. Siento que Juan es el con un vestido. Pues sí. Sí, con un vestido. Sí. Gran vestidón. Bueno, pues yo me voy porque la mera verdad es que Carmelo no me quiso creer lo que yo le dije, así que me voy. La mera va enojada también, dijo. Pero como aquí estamos hablando, lo que dijo, porque fíjese que vaya ellos vestido, los dos. No, ajá, vaya, René con vestido. Ya, Juan eso con falda. Ya demasiado, ya se está pasando. Para que vea Mariela. Y una pregunta a ver cómo rosada. Mandar. Vestido, porque yo me equivoqué con ellos. Hace una tanga rosada. Sí. Y lo viste, ¿dónde viste la tanga? Pues impuesto el andado. Y donde levantó la falda, sí, el vestido. Se le enseñaban las piernas. Sí. No, este es usted. Y yo equivocadamente les hablé. Mucho. Más que mira, qué decepcionada me siento y me da pena también. Vaya, pero es bueno si es de que. Entonces, le doy que platique con él. Voy a hablar con él porque ya, ya está saliendo de vamos a hablar más bien con él. Sí, porque no es bueno lo que está haciendo. No. Hasta le va a robar sus tangas. Demasiado. No, pero yo voy a buscar a René. Yo le voy a decir que ya demasiado lo que está haciendo. Porque si usted no le dice. ¿Y para qué quiero otra mujer en la casa si un hombre no, quiero? Un hombre. Pues sí. ¿Para qué quiere que estén dos mujeres? ¿Para qué vamos a estar dos mujeres? No. Casi está haciendo realidad lo que yo le digo cuando anda juntos. ¿Quién es la mujer de ustedes? Le digo a René. El René dice que Juan dice que él, pero hoy que los dos andan con vestidos. Los dos son mujeres. Los dos son mujeres, entonces los dos. Ni uno ni otro hombre, no que y por eso andaban lastimados porque les dije amujerados, pero creo que les. No, pero yo me voy a reclamar ahorita. Voy a buscar a René. Voy a buscarlo. Yo le voy a hablar con él, le voy a hablar con él. Ya muchas gracias.